Vamos a presentar a Adriana. A ver, eh, es la segunda vez que estás, Adriana, como parte de, de las jornadas, en este caso la decimosexta edición. Participaste hace tres o cuatro años, creo, allá en el Abasto. Eh, así que en esta segunda vez creo me que la tres. vuelvo a presentar. Creo que tres. Adriana es ingeniera electrónica, es PMP, sí. Project Management Professional, certificada por el PMI, eh, es consultora y además es profesora universitaria. Eh, en este caso viene en, en representación del PMI Buenos Aires, como presidenta del PMI Buenos Aires, a contarnos sobre la nueva edición del PMBOC, que fue hace algunos meses que se reeditó, y nosotros que casi crecimos en lo que es proyectos con el PMBOC, por lo menos en mi caso, estábamos súper ansiosos por ver estos cambios que eran bastante prometedores y disruptivos, según los que venían eh, pregonando desde el PMI en, en el último año. Así que vamos a ver de qué se trata. Y vamos a entender un poquito cuál es el valor que nos puede dar. Muchísimas, pero muchísimas gracias de nuevo, Adriana, por ser parte y por comentarnos todo lo que nos vas a comentar hoy. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por volver a invitarme. Bueno, buenos días a todos. Eh, bueno, Matías ya me presentó, ya presentó mi charla, así que vamos a hablar un poquito qué es lo que nos trae de nuevo esta séptima edición del PMBOC. Para muchos va a ser una decepción. ¿Por qué? Porque en realidad había, era, éramos bastantes los que ya veníamos aplicando todo esto. Cuando nos dijeron, este, vale hibridizar, y bueno, muchos nos lanzamos a hibridizar a nuestra manera, ¿no? a nuestro modo, y ahora nos está diciendo, ¿sabes qué? Ese modo en que lo hiciste está bueno. <laughs> Entonces, bueno, esto es lo que nos trae un poquito la guía, la séptima edición del boca Así que sobre esto, bueno, ya me presentó Matías. Bueno. Pero antes de empezar a hablar del PMBOK, yo quiero que pensemos bien por qué llevamos adelante proyectos, porque creo que acá está el gran secreto para entender cómo los vamos a gestionar. Los proyectos los llevamos a cabo para desarrollar nada más que un producto o los llevamos a cabo también para que a través de ese producto alcanzar resultados que son más grandes. Bueno, la realidad es que lo que vale es lo segundo, ¿no? La verdad es que en realidad, sí, llevamos adelante proyectos y queremos encontrar, queremos desarrollar entregables, queremos tener entregables desarrollados, lo necesitamos, es lo que buscamos. ¿Queremos desarrollar equipo a través de los proyectos? Sí, porque la organización, cuando uno va desarrollando equipo, está bien. Cambió el proyecto, cambió el líder o cambió uno de los integrantes, volvemos a desarrollar equipo. Pero ¿saben qué? Desarrollar equipo es conocerse, el conocimiento ya queda. Desarrollar equipo es aprender a gestionar el conflicto y eso entre los que sigan queda. Y. ¿Qué le interesa a la organización? A la organización le interesa tener equipos que aprendan a funcionar en equipo. Entonces, también los proyectos son un entrenamiento para esto. Vamos generando equipos que nos van quedando para los futuros proyectos. Gestionar el conocimiento, sí. Es lo que queremos en los proyectos: gestionar el conocimiento, aprender. Yo siempre digo, las organizaciones llevan adelante proyectos para alcanzar los objetivos particulares de ese proyecto y para aprender, madurar a través de la experiencia, ir aprendiendo con la experiencia. ¿Cómo aprendemos con la experiencia si no compartimos conocimiento, si no lo evaluamos, si no lo eh, porque qué es conocimiento? Y acá también viene un tema importante. Una cosa son los datos que vamos levantando, y son datos. Esos datos elaborados constituyen información. Entonces, yo digo, bueno, esos datos elaborados lo, los almaceno, ¿no? En forma de información, no es más que información, eso no es conocimiento. Conocimiento es cuando pasa a través de las personas y se comparte a través de las personas. Y esto también lo buscamos a través de los proyectos. Los proyectos deben tener alineamiento estratégico, también lo queremos. Deben llevarse a cabo con los recursos, deben involucrar, y acá tengo estos dos puntos que deberían haber sido uno solo, eh, los proyectos involucran recursos y tenemos la obligación, hasta social, les diría, de no desperdiciar recursos. Entonces, ¿qué ocurre? Involucramos recursos que por más que sean grandes son limitados siempre, eh, que sean muchos y siempre son limitados, ¿no? Entonces, involucramos recursos para alcanzar resultados y no debemos desperdiciarlos. Bueno, todo esto lo buscamos, pero ¿saben qué? Fundamentalmente los proyectos deben entregar valor. ¿Y a qué nos referimos con esto? Valor siempre desde la perspectiva de nuestro cliente, de quien recibe estos esfuerzos. Valor para la organización, valor para el que recibe los esfuerzos. Ahora, el valor no lo determinamos nosotros, es siempre desde la perspectiva del que lo recibe. Y ahí viene lo interesante de los proyectos, lo complejo de los proyectos, que tenemos que saber determinar qué es valor para los demás. Entonces, saben que un proyecto... Un resultado de proyecto es importante cuando entrega valor. Ahora, digo valor para la organización. ¿Cuál es el valor para la organización? Bueno, ocurre que la organización lleva adelante proyectos para alcanzar resultados más grandes. La organización define objetivos estratégicos en base a su misión y su visión, en qué se quiere transformar, qué es lo que sueña. Define objetivos estratégicos arma estrategias y las implementa a través de proyectos. Entonces, miren qué interesante, si este proyecto mediante el cual estoy implementando la estrategia no aporta valor, entonces no sirvió, habré involucrado recursos para nada, habré desperdiciado recursos. Entonces, la entrega de valor es un resultado deseable en los proyectos. Cuidar la imagen corporativa o alimentarla o mejorarla cuántos proyectos atentan contra la imagen de la misma organización que los lleva adelante. Entonces, fíjense que un resultado esperable de los proyectos es que cuide o mejore, digamos, pero bueno, vamos a cuidarla, vamos a suponer que está buena, que es buena, vamos a cuidar la imagen corporativa y la calidad. Y a veces confundimos calidad con grado. Calidad no es grado. Una casa humilde y una casa lujosa. Lo que cambia es el grado. Ahora, la calidad la va a determinar. ¿Qué queríamos lograr cuando nos involucramos en la, en la construcción de la casa? ¿Queríamos una casa lujosa y obtuvimos una muy humilde? No tuvo calidad. ¿Queríamos una humilde y es lo que obtuvimos? Tuvo calidad. De calidad tiene que ver más que con el grado con la satisfacción de las necesidades, de los requisitos, de las expectativas, ¿no? y eso es lo que tienen que lograr los proyectos. Entonces, los resultados del proyecto son buenos cuando, además de todo esto que estoy contando. También la gente quiere volver a trabajar con nosotros, el cliente quiere volver a comprarnos, ¿no? Eh, a, bueno, a comprarnos, no importa que haya dinero de por medio. Si es un cliente interno, nos quiere volver a pedir cosas, quiere nuestro trabajo. Entonces, fíjense cómo hoy en día el un proyecto exitoso no se define como aquel que terminó en costo, que terminó en tiempo y que eh, elaboró todo el alcance. Eso, el costo, tiempo, alcance y los riesgos se gestionan para que, para proveer valor, conseguir la calidad deseada y cuidar la imagen o reputación de la organización. Fíjense cómo, entonces, ahora sí, todo esto viene a cambiar, ¿no? Nos cambia un poco el paradigma, porque antes decíamos, tiene que terminar en costo, tiene que terminar en tiempo, ¿sí? Bueno, pero cuidado, las restricciones siguen siendo múltiples, con los recursos que tenemos, con el riesgo que estamos dispuestos a asumir, que la organización está dispuesta a asumir, con el cuidado del medio ambiente, que es fundamental, con la satisfacción del cliente siempre. Ahora, todo eso está incluido en todo esto que estoy diciendo, ¿no? Con la calidad. Porque también teníamos que cuidar el medio ambiente. Este es el enfoque del PMBOK nuevo. El PMBOK nuevo dice: los proyectos deben entregar valor, deben cumplir con la calidad y deben cuidar a la organización en la cual se desarrollan. Lo demás lo manejamos y bueno, lo manejamos. Eso no quiere decir que no tengamos cronograma, no quiere decir que no respetemos presupuesto y no quiere decir que no Elaboremos el alcance, ni que incurramos en riesgo. No, no, no. Eso es que se gestiona todo lo que está contenido en este triángulo, pero cuidado que el foco para determinar si algo fue exitoso o no está en las caras de este triángulo. ¿no? La, en la, el, es como que el famoso triángulo de hierro que muchos llamaban, que era el alcance costo-tiempo, con la calidad en el área, ¿no? el área del triángulo era la calidad. Ahora cambió a este triángulo, ¿no? ahora es valor, calidad e imagen. Interesante, ¿no? Interesante porque verdaderamente para poder llevar adelante los proyectos en la era actual, y acá estamos en esto que llamamos la economía de proyectos. PMI lo dijo: Bueno, ¿saben qué? Nosotros vivimos en una economía de proyectos. ¿Qué es una economía de proyectos? Es una economía donde todo se lleva adelante: mayor conocimiento, implementación, traer solución a los problemas que surgen, la infraestructura, todo se lleva a cabo mediante proyectos. Si nos ponemos a pensar, es así. ¿Qué hacen las operaciones? Las operaciones sostienen a las organizaciones. Ahora, ¿qué es lo que les permite crecer? ¿Qué es lo que les permite innovar? ¿Qué es lo que les permite adecuarse? Y son los proyectos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en esta economía de proyectos, yo pongo acá, la gente debe focalizarse en proveer valor. Sí. Porque si no proveemos valor, la innovación no ocurre, la vacuna del COVID no aparece, la infraestructura, no, el subte no está como para que nos movamos. Entonces, cuidado con esto, las comunicaciones dejan de existir, porque es verdaderamente una economía de proyectos. Y yo siempre digo, para darme cuenta que verdaderamente es así, pienso cómo eran las comunicaciones cuando yo era adolescente, teléfono cableado, bueno, estoy mostrando el DNI, teléfono con cable, ¿sí? Shopping era ir, no me acuerdo si había shopping inclusive, pero era ir al lugar de las compras, ¿sí? Entonces, comunicarme con mi novio era por carta en el correo. Entonces, fíjense cómo cambió, que hoy permanentemente las aplicaciones están mejorándose día a día. La verdad es que la velocidad de cambios en esta economía de proyecto que verdaderamente existe es absolutamente alta. La tasa de cambio es alta. Y ahí también viene un problema interesante para la gente, porque nuestra cabeza todavía tiene una mayor inercia para aceptar tanto cambio. ¿no? Entonces es como que nos vivimos reacomodando permanentemente. Entonces, bueno, en esta economía de proyectos verdaderamente los objetivos estratégicos ya no se alcanzan más a través de operaciones. También, ¿no? Porque se alcanzan a través de portfolios y los portfolios están compuestos por operaciones, pero también por proyectos y también por programas, ¿no? Entonces, los objetivos estratégicos se alcanzan a través de la eh, implementación exitosa de los proyectos, si no, no ocurre. Y lo mismo con la innovación. El otro día en el congreso de PMI tuvimos a un señor que se llama Adrián Lazo, que para mí es magnífico, y él nos habló de cómo las organizaciones hoy en día. Si no tienen un área que vaya pensando en el mediano y largo plazo, la verdad es que no van a existir a futuro. Es un poco el planteo que hizo, no lo dijo así tan apocalíptico, pero como que para sobrevivir y crecer nos hace falta tener una vía que vaya en paralelo con lo que hoy hacemos, que tenemos que ser efectivos, que tenemos que ser eficientes en cuanto al uso de los recursos que involucramos, pero que tenemos que llevar en las organizaciones una vía con otra mentalidad que se permita la prueba y error para poder innovar, ¿no? Y entonces la innovación también. Una vez que descubramos todo eso, vamos a innovar, sí, solo si sí, esos proyectos de innovación son exitosos. Entonces, bueno, esta es la economía de proyectos en la que vivimos y en esta economía de proyectos aparecen también estos cisnes negros, como nos ocurrió con la pandemia, pero hay tantos otros, ¿no? Pero la pandemia fue un cisne negro, claro. Sí, fue claro, claro. Este, y entonces, ¿qué ocurre? Aparecen nuevos riesgos que si no tenemos esta capacidad, esta cintura para adaptarnos eh, y esta cabeza fundamentalmente preparada para, para esos contextos tan complejos, ¿no? Porque venimos hablando de complejidad, hablamos de agilidad, de adaptabilidad, pero la verdad es que todavía nos cuesta tener esa adaptabilidad que las, que las épocas corrientes actuales requieren. Entonces, bueno, el pobre director de proyectos tiene que ser un bar en boy, no menos. ¿sí? ¿Y por qué? Y porque tiene que tener conocimiento de todo tipo, tiene que poder adaptarse, porque si el pobre venía con el pie en bote cuarta o quinta edición, resulta que lo agarró la pandemia y no sabe qué hacer. ¿sí? Entonces, fíjense cómo este director de proyectos tiene que tener herramientas de conocimiento y herramientas en cuanto a habilidades para poder gestionar estos equipos y hacer que a pesar de todo este contexto tan sísmico, eh, los proyectos puedan seguir entregando valor. ¿Sí? Bueno, pero resulta que este Barenboin, vieron que Barenboin hay uno, este, pueden haber copias similares. Entonces, bueno, a ver. A ver entonces, PMI dijo, bueno, investiguemos. Bueno, ya venía investigando desde 2017, porque es la función de PMI investigar, investigar, generar conocimiento acerca de la profesión. Y eh, llevó a cabo un, una investigación en 2017 que dijo, a ver, estos próximos 10 años, ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué piden las empresas? ¿Qué, ¿Cómo es el futuro del empleo para un director de proyectos o para alguien que tenga habilidades de gestión? ¿no? Porque esa era la realidad. Bueno, descubrió verdaderamente que hay un gap, que hay una brecha en el talento tal y como lo veníamos formando y el talento que las empresas y organizaciones buscaban. En 2017 las organizaciones dijeron que en un... Menos de un 25% conseguía el director de proyectos que quería, con ese perfil, lo que precisaba, que le generaba resultados, que tenía una mirada verdaderamente bien, este, bien amplia acerca de lo que era la dirección de proyectos, que se comportaba como un verdadero emprendedor, cuidando los recursos, llevándolos adelante, mirando cómo iba el mercado, mirando hacia afuera, porque también es ese, ese tema muy importante. El director de proyectos siempre tiene que entender que no solo. La mente está focalizado en su cubículo, que el director de proyectos tiene que tener una mirada, tiene que entender cómo va todo para poder levantar la mano y decir, miren, cuidado que estamos desarrollando este nuevo modelo de telefonía, pero hay cinco competidores que lo lanzan antes que nosotros. Entonces, eso es lo que descubrió PMI, que el 75% de las organizaciones o no encontraba en absoluto o encontraba más o menos ese perfil que precisaba y que para 2027 se iban a perder 207 billones de dólares a nivel global por ese gap, por esa brecha en el talento. Bueno, entonces cuando lo leí la primera vez dije, ay, y después dije, ¿qué oportunidad? ¿Por qué? Y porque vamos a, nos está diciendo que lo que estamos formando como talento tenemos que revisarlo, ¿no? Y eso es interesante porque eso es lo que forma, sí, Matías, verdaderamente, qué número, ¿no? Eso es lo que nos permite ir corrigiendo. Entonces, esto forma parte de esa rueda virtuosa de la de la mejora continua. Entonces, yo siempre digo, no me asusta ver lo que no hago bien hoy. Al contrario, porque lo que no hago bien siempre lo puedo mejorar. Y si no tengo herramientas propias salgo a pedir ayuda. Para eso está la figura del Subject Matter Expert, ¿no? que, que tanto promulga las, las metodologías ágiles y que PMI hace años que viene manejando este concepto. Vamos a preguntarle a esa persona que es experta en esto, que nos ayude, que nos traiga algo de, de luz a, a, para, para poder seguir avanzando y mejorando. Bueno, y el año pasado, con este tema del 2020, con la pandemia... Eh, lo, vuelve, lo vuelve a repetir. ¿no? Y entonces, espérenme que no me funciona ahora. Y bueno, la verdad es que es alentador porque nos dice, ¿saben qué para el 2030? Porque lo hizo 2020, ¿no? Eh, para el 2030 van a haber 102 millones de empleos en roles asociados a la gestión de proyectos que lo llama Project Management Oriented Employment. Eh, sí, Employees, perdón, PMOE, bueno, o Employment, las oportunidades. Y dijo, para, para, el 20, para el 2030 van a haber 102 millones, de los cuales 25 van a ser puestos que se generaron nuevos, porque lo que sí se vio es que hay 2.3 millones de oportunidades nuevas que se generan cada año, cada año a nivel global pero que también hay mucha gente que va a entrar, va a empezar a retirarse, ¿no? Y entonces, fíjense que yo acá les puse, después les voy a compartir esta presentación, pero por ejemplo, en Latinoamérica teníamos 5.2 millones va a crecer a 5.9, o sea, pobre y poco, pero bueno, por lo menos avanzamos, por lo menos no no nos aparece del lado negativo del eje X, ¿no? Entonces, bueno, Vamos avanzando, pero lo bueno es que si bien no se van a crear gran cantidad de nuevos empleos, sí, un millón es mucha cantidad, lo que sí tenemos en Latinoamérica es que el 51% se va a expandir y el 49% de los actuales van a entrar en retiro para el 2030. 20, Entonces, ¿qué dice PMI? Bueno, la verdad es que la joven, los jóvenes van a tener, bueno, eh, los jóvenes de 35 para PMI Youth es 35 menos. Entonces, este, pero bueno, no importa, los no tan jóvenes, que son un poquito más de 35 y 40 y poco, también van a tener buenas oportunidades porque hay una gran cantidad de gente que va a estar retirándose de la profesión en los próximos 10 años. Bueno, este, la verdad es que en, Latinoam en Latinoamérica van a haber 119.412, ¿no? Openings, nuevas oportunidades. Y para esto, y bueno, entonces volviendo a lo anterior, que vamos a tener todas estas oportunidades y que vamos a perder dos millon, dos bill 200 billones de dólares en, en, este, en bueno, 200 billones. Americanos, que son 2.000 millones nuestros, no son eh, 200.000 millones, ¿no? No, son, eh, no es por 10 a la. no me acuerdo cuánto era billón, a la 12, no es por 10 a la 12. es eh, El billón de los americanos son eh, el 1000 mil de millón nuestro, no el millón de millón como es para nosotros. ¿no? Entonces van a ser 200.000. Millones de dólares que se van a estar perdiendo. Pero bueno, este, la cuestión es que es mucha plata, que no podemos perder eso. Y de nuevo, vuelvo a la responsabilidad social. Eh, la verdad es que dinero mal invertido, desperdiciado en proyectos mal gestionados, la verdad es que podrían alimentar a poblaciones enteras. Entonces, y darle oportunidad de futuro, de que cambie su futuro. Entonces, ¿qué ocurre? que entonces PMI dice, bueno, entonces, ¿sabes qué? Como veníamos formando, está probado que nos sirve, vamos a ver de qué modo seguimos formando el talento. Y entonces de todo ese análisis surge que la verdad es que para trabajar en proyectos tenemos que tener, y esto totalmente alineado con la séptima, ¿no? eh, que forma parte de lo que genera, si bien ya la séptima edición se viene tratando de, 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 de definir desde, 2000, desde antes de 2019, Ah, el, sí. el, el. Hay algo, perdón, eso. Adriana. Hay algo, sí, que está golpeando. No sé si, 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 es, si tenés algo que esté golpeando el escritorio que pueda llegar a molestar. Chequémoslo, seguí ver. tranquila y lo vemos. A ver, vamos a ver, me avisan. Muchas gracias por avisarme. Dale, sí, sí, no, sí. las pulseras quedaron adentro de la camisa. Este, bueno, veremos, a ver, vamos a, a ver, este, no, no tengo nada y lo tengo bien aislado, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre, dale, a lo mejor puede dale. que, sea. sí, puede que vengan, hay que ver, hay que ver qué, qué puede ser, me avisan, gracias Héctor, bueno, entonces qué ocurre con esto, lo, por las dudas estoy con las manitas agarraditas acá en la falda, este, por la, eh, entonces PMI que dijo PMI dijo bueno vamos a investigar de qué modo tenemos que formar este talento para que esto ocurra y entonces qué, qué, qué descubrimos desde PMI que la verdad es que lo que decíamos antes formate en metodología y la verdad es que está, es indispensable formarnos en distintos enfoques por supuesto que sí pero no limitado a formate Aprender, seguí aprendiendo el pie en no es el límite hay mucho más mundo más allá del pie en hay muchos más, más enfoques más allá del pie en que nos permiten gestionar de un modo adecuado ahora bien Cuidado, que esos modos deben ser disciplinados, esos modos deben ser probados. No apliques cualquier cosa y ni te acuerdes de qué aplicaste. Fíjate qué enfoque le das para que verdaderamente ese enfoque sea. Eh, te permita alcanzar los resultados deseados. Entonces, fíjense que acá volvemos al Ways of Working, vamos al Ways of Working. Ya no decimos más formate en metodología, formate en modos de trabajo que puedan resultar óptimos, efectivos para lograr los resultados. Otro tema interesante es que antes nos decía aprender a liderar, pero resulta... Que ahora en esta economía de proyectos donde queremos seguir creciendo y a velocidad, a, con, con velocidad, con, a un ritmo vertiginoso, la verdad es que no nos alcanza con liderar. ¿Sabe? Bueno, es liderar también, porque un buen líder desarrolla líderes, ¿no? pero nos dice ahora, ¿sabes qué? Desarrollar habilidades que potencian a la gente, que potencian las fortalezas de la gente, que permita que estos equipos de trabajo sean más autónomos, que sean equipos que se puedan autogestionar, desarrollar liderazgo en tus equipos. No lideres vos nada más ese equipo. Fíjate que se automotiven, fíjate que se motiven entre ellos, que sean solidarios, que, que tengan responsabilidad mutua. Entonces... Dice, entonces ya no, no te formes más en liderazgo, formate en todo lo que te permita potenciar las habilidades de la gente, ¿no? Cambia, porque no me está limitando a, no te estoy liderando, te enseño, te, te ayudo a desarrollarte para que vos también lideres, todos lideremos, claro, con orden, con políticas, ¿no? Desde luego, porque estamos en una organización, si no sería caótico. Y por último, ¿qué dijo el PMI? Sabés que el alineamiento estratégico es lo primero que tenés que tener en mente. Entender quién es tu organización, que ya lo vamos a ver, ¿no? Pero, ¿quién es tu organización? ¿Dónde estás? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere lograr? Si no te gusta, te pones la tuya, ¿sí? Pochita organization y entonces ahí haces lo que vos querés. Pero mientras estés en esta organización, tenés que alinearte, tenés que entender cuál es la orientación que este negocio quiere y quiere tener. ¿Sí? hacia dónde va, hacia dónde quiere ir, de qué forma, con qué valores. ¿Sí? Entonces, así es como tenemos que formar las habilidades de los nuevos trabajadores en proyectos, que así les llamo yo, porque digo, algunos pueden estar liderando, otros pueden ser equipo, autoliderados. ¿Sí? Eh, pero toda vez que yo desarrolle líderes, ¿qué me ocurre con los líderes? Los líderes, además de todas las habilidades que van a tener de comunicación, de motivación, de gestión del conflicto, además un líder sabe que debe estar alineado, ¿no? un líder sabe que no puede hacer lo que él quiere. Liderar también implica eso, entender dónde estoy inserto en esta organización. Desapareció el ruido, entonces era yo que con las pulseras... ¿Sí? Ah, bueno, era yo, <laughs> sin darme cuenta, emocionada con el boca. Bueno, entonces, ¿qué dijo el boca? Voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar porque hay gente que está esperando que yo le diga que lo que está haciendo está bien, hay gente que verdaderamente quiere estar alineada, entonces tenemos que cambiar. Para que la cosa no quede implícita, sino decirle claramente a la gente, y fíjense el, el, el dibujo, ¿no? Una caja con una flecha hacia arriba. Pensa fuera de la caja. No te limites a, la, a los cuatro renglones que tengamos en el pie en Bob. No te limites esos cuarenta y tantos procesos que teníamos en la sexta. Ese sigue valiendo, que ahora les voy a contar, y eso es un gran valor de este nuevo PMBOK, este que nos dice: conseguí adaptabilidad, pero pensá fuera de la caja. No te quedes, porque sabés que si te seguís quedando en la caja no vas a innovar, ¿sí? no vas a cambiar, no te vas a adecuar a la cepa. Como el PIMBOK es un estándar y se sostiene como un estándar, la guía del PIMBOK tiene dos, dos partes y bueno los que la han leído saben a partir de la sexta edición trae diferenciado la guía de recomendaciones de lo que es el estándar y se sostiene como un estándar, por supuesto eh, está eh, alineado eh, bueno está dentro de las normas ANSI y eh, ¿Y, y entonces, ese, ese sostenimiento, esas revisiones que se le hacen al Piembok para que se vaya adecuando, eh, eh, requieren de consultas a usuarios. ¿no? ¿Y qué pedían los usuarios? Decían mantener, pero reforzar la relevancia de la guía. Mirá que hay gente que está diciendo que ya no le sirve. Y era cierto en este aspecto: había proyectos, por ejemplo, mucha gente de investigación me, me decía, no lo logramos aplicar. No logramos alinearnos. Bueno, claro, había que tener mucha experiencia para recomendarles cómo alinearse. Había cómo, este, había cómo tomar recomendaciones, ese era el tema. Había cómo tomar recomendaciones, pero bueno, este, había que tener mucha experiencia para hacerlo. Lo segundo que se pedía es: ¿sabes qué? Mejorá, pero no me obligues a leer 800 páginas como tenía el anterior. ¿no? La gente cada vez quiere leer menos y, y entonces decían: No, no me obligues a leer. La verdad que era pesado era pesado y yo siempre dije el mejor el valor que yo le encuentro es que cada vez que necesito anticiparme algo porque siempre la mirada de la gestión de proyectos es proactiva yo Aplico una, un proceso para prevenir otro, ¿no? Y entonces, cada vez que necesitaba ser, necesito, porque lo sigo consultando, voy al Bienbook y le encuentro mucho valor. Ahora, sentarnos a leer todo, eh, bueno, un verano en la playa, ¿no? Este, imposible, algo así como muy pesado. En cambio, ahora, bueno, re, realmente, se, como se escucha siempre lo que los usuarios piden, esto también se consideró. El tercer punto que se pedía era medir las necesidades de información y contenido de los stakeholders, ¿sí? y proveer contenidos adicionales. Claro, si las cosas van cambiando a un ritmo tan vertiginoso, no nos, no nos limitemos a lo que está impreso en este libro. Bueno, impreso o digital no importa porque es lo mismo, queda cerrado. ¿no? Entonces, ¿qué pedía la gente? Anda actualizándome en una plataforma digital. Eh, con alguna aplicación, y bueno, esto también lo escuchó PMI, que ahora les voy a contar del PMI Standards Plus, y la, el cuarto punto, reconocer que la sexta sigue siendo válida, y acá viene la gran revolución, porque hasta la sexta edición, ¿qué ocurría? Aparecía la sexta, superaba la quinta, aparecía la quinta, superaba la cuarta, ¿no? Siempre era crecer sobre eso. ¿Saben lo que ocurre con la séptima? No nos dice la sexta, no vale más. Le agrega sobre la sexta. Ahora, fíjense qué interesante, porque si entonces queremos ir de acuerdo con los dos, llevamos los dos libritos, ¿no? La sexta, la séptima y el PMI Standard Plus y todos los otros libritos que adoptemos. Pero es muy interesante, porque verdaderamente decir que esta aporta conocimiento adicional sobre la sexta, pero que la sexta para muchos proyectos sigue siendo válida. Así que bueno, esto era lo que pedía, esto es lo que se satisfizo. Y bueno, acá tenemos las dos versiones del Piembok. Y ahora, bueno, este, un gran cambio, fíjense en el punto 2, el 1 ya lo dije, es que eh, la sexta edición se basa en procesos, las recomendaciones se basan en procesos, la séptima se basa en principios y dominios. Los dominios. ¿Qué son no son más que algo aproximado a las áreas de conocimiento anteriores, qué me dicen los dominios y todos estos conocimientos para gestionarlos tenés que tener, es más o menos las áreas de conocimiento, ¿no? Pero el fuerte está en que se basen en principios. Entonces, eso ahora vamos a ver, es muy interesante, porque esos principios permanecen, son la base. Ahora, después basándonos en estos principios, buscar la herramienta que necesites no te ates a que si vas a eh, gestionar el compromiso de los interesados tenés que usar estos procesos con estas herramientas. No, busca las herramientas que quieras, implementa los procesos que consideres, pero este es el principio rector. Entonces me parece a mí que este PMBOK no sabemos lo que va a venir porque vivimos en este mundo de incertidumbre y de ambigüedad y de mucho cambio, pero sin embargo, este, creo en mi, mi consideración que este tiempo puede llegar a durar más tiempo que cuatro años, porque estos principios verdaderamente, a lo sumo se agregará algún principio, pero estos principios verdaderamente perduran en el tiempo porque no son prescriptivos, ¿no? Como venían siendo los procesos. Otro, otra diferencia importante es que la sexta edición hacía referencia a la adaptabilidad, nos decía adaptate, pero no nos decía cómo, ¿no? En cambio, la séptima la incorpore. Yo acá digo, siempre vuelvo a lo que dicen los ágiles, eh, lo que dice la agilidad, que dice, no uses agilidad, sé ágil, reacciona, que te surja de la panza, reaccionar de manera ágil, pensá, de manera adaptable, adaptate, pero que ya te surja, ¿no? que no sea algo que tengas que estar diciendo, ah, nos tenemos que adaptar, usemos, adapt usemos agilidad para... Adapt no, 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 que te surja hibridizar, que te surja adoptar lo mejor para esta situación, para este contexto, para este tipo de proyectos. Como les dije, trae una parte que es estándar y una parte que es guía. Y, y el estándar verdaderamente lo que nos dice es que es el project management, que ahora lo vamos a ver. El estándar nos da estos 12 principios que nos dicen que es el project management. Y la y la y la guía nos ayuda a conseguir los resultados, nos acompaña en la implementación. O sea que la guía más el estándar plus, que ahora lo vamos a ver, este nos ayuda en la implementación. O sea que esto es lo que el PM box séptima nos viene a decir. Pensar la organización, pensar en valor, enfoca el proyecto de la manera que te parezca óptima, eventualmente te habrás equivocado, pero como vas a estar revisando de manera permanente porque el contexto te obliga y entonces vas a poder corregir eso que inicialmente dijiste que pensaste mal o pensaste corrido o pensaste de un modo no tan óptimo. Entonces, fíjense qué interesante esto, ¿no? Porque pensé en proveer valor, el cliente siempre, la gente en el centro, y esto es lo que está promoviendo el bien Box séptima. ¿Por qué? Y porque a veces pensamos que con una buena gestión, con buenos procesos, con buenos métodos de enfoque y no sé qué, todos me van a seguir. No, no, no. Pensá, la gente en el centro, si conquistas a la gente... Si potencias a la gente, si le permitís a la gente crecer, si la motivás para que siga aprendiendo, ¿por qué? Todo esto tiene una doble vía. Por un lado, la gente con esta nueva visión del Piembok adquiere una, una posibilidad de desarrollarse y sí tener un pie encima, que esa es la parte que a mí me encanta, porque digo, eso del micromanagement, del management ajustado, del jefe, del, control, del supervisor, como le digo yo, pobre los supervisores, pero quiero decir, del que está encima controlándome el tiempo, cómo me siento, este, si escribí cuatro palabras o tres eso ya no va y eso no permite desarrollarse. Esto sí me está diciendo potencial a la gente, que la gente pueda mostrar todo lo que vale y pueda seguir mejorando y darle la oportunidad que se equivoque porque de esa equivocación aprende, por supuesto, una, ¿no? No vamos a estar aprendiendo siempre, pero siempre aprendemos, digo, no siempre aprendiendo lo mismo. Este, pero también pone del lado de la gente la responsabilidad de decir, quiero ser autónomo, magnífico, como le decimos a los chicos, querés ser autónomo, trabajá, busca trabajo, lavate la ropa, planchate la, hacete la comida, ¿no? Es eso, ¿no? Querés ser autónomo, magnífico, tiene la responsabilidad del otro lado. Acá es lo mismo para los equipos. No te voy a dirigir, no estés esperando a que yo te venga a decir cuándo hacer, ¿sí? Y para eso te tenés que capacitar y para eso tenés que aprender a tomar decisiones. Y para eso tenés que saber, ¿sí? Entonces, bueno, pone este, verdaderamente qué hace del lado del equipo y lo pone en una situación no tan cómoda. Querías autonomía, la vas a tener, el PM te la va a permitir, toda la estructura te la va a permitir, pero para eso necesitas este, eh, crecer, mejorar en conocimientos, mejorar en habilidades. Entonces, ¿qué tiene este Piembok nuevo? Y este box nuevo se enfoca en los resultados. No me importa cómo lo abordes, vos, director de proyectos, vos, líder, no importa. Lo que sí me tenés que traer es resultados. Y es un poco como empezamos a trabajar hoy en día. Trabajamos más en base a objetivos, a resultados, que en base a horarios o lo que fuera. Por supuesto, claro, soy médico y no puedo venir a la hora que quiero. Tengo que venir a la hora que cite a mi primer paciente. Eso desde ya. Soy el, 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 el arquitecto en una hora o el albañil y no puedo ir a cualquier hora, se entiende, ¿no? Pero digamos que el foco está en la entrega de los resultados. Bueno, como les dije, las prácticas de la versión anterior siguen vigentes porque hay proyectos que, que sí, yo por ejemplo que trabajo mucho en construcción y mucho en industria, eh, verdaderamente esas prácticas a mí me sirven, a mí esos procesos me sirven y mucho pero no me sirven solo. Yo aplico cuestiones de agilidad para el seguimiento y control, cuestiones de agilidad para ingeniería. La parte de ingeniería no me sirve este, una, una metodología más predictiva. En la parte de ingeniería tengo que ir con un enfoque más ágil. Yo me acuerdo que cuando empecé a usarlo me decían, pero eso no es agilidad. Yo decía, bueno, esa agilidad marca Adriana Sibeli. Yo tomaba lo mejor de Scrum, lo mejor de Lean, lo mejor de lo que era, y eso lo aplicaba a mis proyectos y mis proyectos alcanzaban los resultados. Entonces, ¿por qué no era? ¿Por qué no valía lo que yo aplicaba? Siempre lo defendí, pero en algún momento cuando me invitaron a escribir un capítulo del libro que no lo hice. Me sentí mal porque digo, claro, no, no estoy siendo muy rigurosa, no da para escribir un capítulo. Ojalá ahora me invitaran de nuevo porque verdaderamente estaba bien lo que hacía, ¿no? Ahora la séptima me viene a decir que estaba bien, cosa que me alegra porque entonces me da energía, me da más seguridad como para decir, bueno, cuando quiere escribir, cuando me piden que escriba el capítulo del libro, sí, ahora sí, tengo autoridad para decirlo, me la dio la séptima, ¿no? La séptima edición. Incluye el espectro completo y esto es, no sé. Enfocada. Ahora, disciplinadamente, lo que definas, usalo. No uses cualquier cosa, podés probar, pero, una vez, pero después para generalizarlo y tratar de que sean prácticas probadas, no uses desprolijidad, usa adaptabilidad. ¿no? Este, cambia de ser un estándar basado en procesos a un estándar basado en, en principio y a mí lo que me encanta es que muestra que la gestión, que el project management es más que un grupo de procesos. ¿Sí? que es así como muchos lo entendimos siempre. Es mucho más que procesos. Es llevar equipo, es entender cómo gestionar... Perdón, voy a mirar el, el chat que me había olvidado. El tema de los, dice Magdalena, el tema de los resultados están atravesados por los riesgos. El líder y el equipo hacen todo el esfuerzo, pero la contingencia, hay que ver. Porque, bueno, si yo sé que tengo gran cantidad de riesgos, por ahí el enfoque que tengo que adoptar, Magdalena, es un enfoque más adaptativo. Y entonces, por ahí, si los riesgos me están apareciendo en una frecuencia muy alta y llevar, por ejemplo, yo en una de, de las empresas en las que trabajo como consultora, armé eh, iteraciones de una semana porque los riesgos eran tan impresionantes que no lográbamos anticiparnos. Siempre veníamos tipo bombero corriendo detrás del riesgo. Entonces, le vamos buscando el modo, ¿no? Claro. Este, sí es así no el líder y el esfuerzo hay que ver hay que ver cómo lo planifica tal cual eh, lo que dice matías revisar el modo eh, no sé si tienen posibilidad de habilitar micrófono pero para mí si quieren habilitar micrófono interrumpirme encantada ¿eh? tenemos chances si querés avanzamos y al cierre hacemos ahí un debate para ir ordenando las, las conversaciones pero sí deberíamos tener la posibilidad Perfecto. Me parece muy bien, me parece muy bien. La gestión de riesgos es vital, dice Graciela, y sí, totalmente. Y acá, y esto es lo que siempre veníamos haciendo y pregonando, ¿no? Customizar. El tailoring es hacia medida, ¿no? Y acá, y ahora, ¿qué ocurre con esta séptima? Nos dice, hazelo, hazelo en qué etapas y también nos guía sobre cómo hacer este tailoring. Entonces, porque eso sí lo precisamos, porque no da igual un tipo de proyecto de una industria que en otra industria, no da lo mismo en una empresa que en otra. Pero ya el Box sexta edición nos decía, visten los factores ambientales que te estoy diciendo, no es para ponerte una entrada adicional en todos los procesos de planificación, realmente esos factores ambientales implican cuál es la cultura... ¿Cómo le gusta hacer las cosas? ¿Cuáles son las políticas? ¿Qué normas debe cumplir? ¿Cómo es ese proceso interno que me permite arrancar con los trabajos y tantas otras cosas? Y bueno, el tailoring ahora me lo viene a decir, o sea, antes me lo decía la sexta, pero este me lo viene a decir de manera específica, cosa que el que tenía dudas si estaba bien hacer esa customización a la situación particular y al, y al proyecto particular y a los stakeholders, porque yo siempre digo, no me da igual con un equipo que con otro, y no me da igual con un cliente que con otro. Entonces, fíjense qué interesante esto de que nos venga a poner el tailoring como un punto fundamental. Pero este tailoring, como les acabo de decir, este, guiado por los principios, por los valores organizacionales y por la cultura de cada organización, los factores ambientales. ¿no? Entonces es esto, yo no puedo hacer nada que no tenga, este, que no esté alineado con ese marco que me generan las políticas, la cultura, eh, lo, los valores de la organización. Y esto de los valores no es nada más que como para ponernos prolijos en el tema estratégico los valores son fundamentales ¿cómo queremos avanzar? ¿queremos avanzar mintiéndole al cliente ocultándole al cliente, ocultándole al sponsor o nuestros valores dicen que seamos transparentes? bueno, desde ya les digo que si en la antigüedad, en la antigüedad años atrás, eso de ir ocultando valía, ya no vale más ¿sí? el cliente que más va a confiar en mí, aquel que me escucha decir verdaderamente lo que pensé que era bueno, no fue voy a corregir ¿Sí? me equivoqué, pero porque obviamente que me puedo equivocar, pero ahora vamos a corregir el rumbo y si yo no supiera también tengo a quién recurrir. Ya no me pide nadie que yo sea un experto en todo, ¿no? Pero sí que sea alguien que tenga herramientas para eh, para resolver. Yo siempre digo que acá voy a pasar un aviso parroquial. Los que estamos involucrados con PMI ¿Qué encontramos de bueno, además de todo lo que tiene de bueno estar involucrado con PMI? Porque nos ayuda a crecer profesionalmente y bueno y también personalmente, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, yo que estoy siendo presidente este año, la verdad es que aprendí un montón de cosas que, que en otra instancia no lo hubiera aprendido. Por ejemplo, gestionar voluntarios, hacer cosas con gente que, que no, es, no depende de ese rol para vivir, sino que son, están ahí y, y además tienen sus trabajos. Entonces, todo un desafío. Así que, bueno, siempre es de aprendizaje. Este, y ahora me olvidé lo que les iba a decir. Ah, pero, este, eh, bueno, me, me olvidé, pero estaba hablando de los valores, ¿no? Entonces yo digo, no me da igual avanzar con cualquier valor, ¿sí? Re realmente este, eh, tenemos que avanzar con los valores que la organización quiere que defendamos. Ya me voy a acordar, ¿eh? Porque tengo este problema que me hago... Un supervínculo en mi cerebro, después no vuelvo al, a donde partí. Bueno, era un aviso parroquial. A... No sé si eso te es a la... disparar, pero, sí, pero... y no sí, que dije, ah, no, acá venía, ay, muchas gracias. El tema del aviso parroquial venía que además de todo eso que encontramos como importante, tiene el valor de que nos contacta, nos relaciona con mucha gente. Entonces ¿qué nos ocurre que empezamos a tener a alguien conocido que es experto en? Y eso para mí es tan valioso, porque por ejemplo, tenemos en nuestra red, eh, y ya bueno, ya se transformó en amigo, a una de las personas más influyentes en el mundo de los proyectos a nivel global, por ejemplo Antonio Nieto Rodríguez. Es una de las 50, salió en Fortune, una de las 50 personas más influyentes a nivel global que hoy está en el en Harvard está en todos lados lo tenemos en la red cuando necesitamos de Antonio le consultamos, consultamos con Antonio si necesitamos no sé un cliente tiene una necesidad que está dentro de lo que les hemos ofrecido como servicio no lo sabemos realizar y Antonio lo sabe le pedimos a Antonio ayuda y así como Antonio Infinidad de gente. Entonces, ese es el aviso parroquial que quería pasar. Nos unimos a PMI como voluntarios a darle nuestro tiempo y obtenemos mucho más que lo que verdaderamente eh, brindamos. Y eso, hablando de eso, digo, eso tiene mucho valor. Ser un profesional que tiene a quién recurrir cuando la cosa lo exceda, verdaderamente, eso sí es de valor. Nadie exige que tengamos el conocimiento universal porque no lo vamos a tener. Pero sí. Eh, tener este tipo de herramientas también. Integración de sabiduría, sí, Graciela, es verdad, porque sí, después les voy a dejar mi correo. Eh, verdaderamente es esto, ¿no? Tener a quién recurrir cuando la cosa me exceda. Siempre tenemos a quién. Pero bueno, el PMI nos trae en esto de gestión, este, nos trae bastantes herramientas. Y aparece esta figura del PMI Standard Plus, ¿no? Los estándares... Eh, los ¿Qué es el PMI Standard Plus? Es un sitio en PMI, tal y como pedían los usuarios del PMBOC, donde hay mucho conocimiento volcado. Por ejemplo, cómo se enfoca un proyecto en el área de construcción, cómo aplicar Lean en construcción, cómo. Entonces así empiezan a aparecer un montón de contenidos que están muy cuidados. O sea, ahí sí que no escribe cualquiera. PMI se encarga, PMI se encarga de que verdaderamente los que volcan contenido ahí está, eh, sean lo, los popes a nivel global. Este, y, y ahí en ese PMI Standard Plus es donde encontramos toda la ayuda adicional. Que necesitamos, no solamente el box Sexta, sino otros estándares y, y otros casos de práctica y toda la ayuda. Entonces, fíjense cómo un box asistido por el PMI Standard Plus, que es, un, que es como si fuera un blog donde vamos poniendo conocimiento, y entonces eso sí que verdaderamente es bien poderoso. Muy bien. Entonces, acuérdense que tenemos una parte que es la guía, donde nos da actividades, cosas para hacer, es más concreto, ¿no? La guía es la que nos trae el, el tailoring, la, la customización de cómo realizar y nos da un enfoque más práctico, más de implementación. Y el estándar que nos da esos principios, ¿no? Entonces, cuando vamos a armar la estrategia, no tenemos que perder esos principios, porque esos principios son los que nos ayudan a eh, verdaderamente alcanzar los resultados. Esperados. Entonces vienen los principios y luego viene la guía con sus dominios. ¿Sí? Fíjense qué interesante. No, no me voy a detener en este, que además está en inglés. Está copiado el P-Book y no lo cité. Perdón, debí haberlo citado. Este, y es esto. Vienen los principios y después cómo implemento esto en el mundo real. Y entonces los principios son del estándar los dominios, la implementación, las recomendaciones de acciones son la parte de la guía. ¿sí? Ahora vamos a avanzar sobre esto. Entonces, fíjense, cuando en la sexta veníamos con la guía que nos hablaba de áreas de conocimiento, resulta que en la séptima, la guía un poquito nos sigue hablando de áreas de conocimiento porque nos habla de los dominios. Y los dominios son prácticamente áreas de conocimiento. ¿Sí? Ahora después los vamos a ver mejor, pero también nos hablan de stakeholders, acá nos hablaba de stakeholders, del equipo, bueno, acá no nos hablaba del equipo en particular, pero estaba dentro de los stakeholders del desarrollo en sí, del trabajo del proyecto, que acá un poco estaba en integración, porque yo dirigía y controlaba el trabajo del proyecto, un poco estaba en, en alcance, ¿no? Pero este, sí, es más que nada también integración, porque nos dice enfoque y determinación del ciclo de vida, pero nos está diciendo claramente, determina ese ciclo de vida. Habla específicamente del tailoring, que antes no lo hablaba, después voy a modelos. Habla de, eh, de la planificación. Y acá antes planificábamos todas las áreas de conocimiento, ahora también, pero lo, 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 lo encierra en planificación. Nos habla del trabajo del proyecto, y esto es bien interesante: cómo tomo las decisiones. Que acá un poco me las decía en integración, pero acá en el trabajo del proyecto me dice: toman toma las decisiones todo el equipo. Acá no es decisiones que, que antes tampoco, nadie me obligaba a tomar las decisiones eh, de manera aislada. Y el que quería reunía todo el equipo, y al contrario, era visto como una buena práctica juntarse con el equipo para planificar, juntarse con el equipo para tomar decisiones, con lo cual, este, pero ahora me lo dice de manera más, este... Explícita, después habla del delivery. Ya después voy a, voy a extenderme sobre esto, pero habla del delivery, de la entrega, de cómo. Y, y eso está bueno porque me está diciendo, vos vas a definir esa velocidad de entrega, pero va a depender de tantos factores. Bueno, después lo vamos a ver. Me habla específicamente de medición. Claro, yo acá en esta de áreas de conocimiento, cuando me decía monitorear y controlar, me estaba diciendo medir, ¿eh? Porque. Monitorear y controlar y levantar datos, compararlos contra lo que planifiqué y deter determinar cómo voy. Tenía que medir, pero la mayor parte de la gente no medía. Y entonces acá aparece como diciendo: hay que medir, ¿eh? hay que medir desempeño, hay que medir performance, porque si no te parece que vas, más o menos. Y me habla específicamente de cómo navegar la incertidumbre, cosa que las antiguas guías me decían: bueno, el, la sexta me decía, adaptate, Navegar por esa incertidumbre, pero me decía de una manera tan tibia que mucha gente no sabía ni cómo hacerlo, ¿no? Bueno, y después yendo al estándar, cuando el, este estándar me obligaba a un ciclo que decía iniciar, planificar, ejecutar, monitorear y controlar y cerrar, que mucha gente pensaba que tenía que ser absolutamente secuencial, cuando en realidad no, cuando en realidad lo que me estaba diciendo es no hagas nada si no iniciaste, pero cuando, lo que planificaste lo podés ejecutar y mientras tanto vas monitoreando y gestionando y controlando, y tenía una parte muy buena. Que por lo menos en los proyectos en los que yo trabajo, de la industria de, de, de construcción, eh, sirve y mucho, que es el cierre, anda cerrando, no esperes a cerrar sobre el final, y digo, porque eso genera mucho desperdicio. Yo lo veo que por ahí está venga con esto del ciclo de vida a solucionarlo, esta séptima edición. Yo lo que veo en, en los proyectos que acompaño es que, por ejemplo, desplazan gente para una construcción en otro lugar alquilan hoteles, alquilan servicios, la gente se va volviendo porque se va desocupando y esos hoteles y esos, esas casas y los servicios de catering y los seguros siguen andando, no los cierran, cierran sobre el final con un desperdicio gigantesco de recursos. ¿no? Entonces, bueno, esta parte creo, tengo mucha fe. En que esta nueva edición lo va a venir a solucionar. Y los modelos, los métodos y los artefactos, la verdad es que están libres, no están metidos en cada proceso, porque no me recomienda procesos además, pero me está diciendo algo que ya sabíamos: usa la herramienta que mejor, eh, te, te, que más solución te dé. Sin embargo, yo les vengo a decir que entre las herramientas eh, recomendadas, en, el, en la sexta edición la verdad es que yo le encuentro mucho valor de nuevo para qué industria yo no trabajo en software sí. yo no trabajo en investigación si bien voy a empezar a investigar el año que viene desde PMI. Este, no trabajo en investigación no trabajo en, en software no trabajo en nada de estas industrias que son que no que no pueden aplicar un modelo híbrido no que son más bien que la agilidad es la que las asiste un poquito más sin embargo Agilidad y no desprolijidad. La agilidad también es muy rigurosa, requiere de planificación antes de ejecutar, requiere de medición durante la ejecución, requiere de no cambiar durante en, en, en scrum. Cambiamos durante el sprint, no cambiamos, está prohibido, el, 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 eh, está armado para que el, el scrum master me haga de shield, de escudo, ¿no? que no, no deje pasar nada hacia el equipo, me aísla el equipo me lo pone este, eh, enfocado en un solo proyecto, fíjense, no tiene una rigurosidad que todo el mundo dice, ay, el pie los procesos son muy rígidos, no, todos somos rígidos cuando queremos, tenemos que tener adaptabilidad, pero hay cosas que se tienen que cumplir dentro del enfoque para poder este, alcanzar los resultados. Entonces, bueno, y asistidos, por supuesto, por esta plataforma de contenido digital. Así que bueno. Estos son los grandes cambios. Es una adecuación eh, mejor al, a los momentos actuales que está proponiendo esta nueva versión del Pienbock. Y acá, bueno, yo le, le, les pasé esto porque me parece muy interesante, como les voy a compartir el material para que lo tengan, pero en realidad, ¿qué nos está diciendo? No seas fundamentalista de gestión. ¿Sabes qué? Pensá con mente abierta. Pensá qué es lo que mejor le va a tu proyecto, en qué organización estás, cómo hace las cosas, ¿sí? trabaja con esa base, entender, bueno, en, en electrónica el, el nivel de tierra, el cero es fundamental, si no los, los circuitos nuestros flotan, nunca se saben dónde está, la referencia tiene que estar. Esto nos está diciendo, fíjate la referencia, también el otro nos la decía, ¿no? pero acá como nos está dando libertad, nos dice, bueno, cuidado, ¿eh? el cero volt. Tenetelo claro, ¿viste? Porque si no tenés claro el 0 volt, todo va a estar flotando, ¿sí? Entonces, referite a tierra, fija este suelo que ya por contexto es sísmico, fija esta situación que ya es suficientemente compleja como para que vos le agregues incertidumbre, que le agregues, no le pongas una referencia. ¿Cuál es la referencia? La cultura la organización donde estoy. Entonces, ese foco en la organización donde estoy, para mí es un gran valor que esta nueva versión viene a resaltar. Además de todo lo que les conté, como verán que me encanta, este, porque verdaderamente esto de que nos guíen el tailoring, que nos diga cuidado, que el valor es todo lo que nos importa. Por eso yo arranqué la charla diciéndoles, ¿dónde vivimos? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el rol que se espera de nosotros líderes de proyecto? Y ese líder de proyecto se puede llamar de cualquier modo, se puede llamar participante de equipo autónomo. ¿Sí? Todos. Por eso PMI está hablando de Change Makers. Y dice: ¿Saben quiénes son los Change Makers? Todos los que quieren lograr cambios, alcanzar resultados. Esos son los Change Makers, los que tienen compromiso con lo que hacen. ¿Sí? Y, esta, y, y esta, estas herramientas son para todos, no es nada más para los que tengan el título de Project Manager. Bueno, y otro tema muy importante es: cuidado. No vale nada más alcanzar el objetivo del proyecto. Sí, y yo acá tengo un ejemplo que estoy harta. Yo estoy harta de escuchármelo porque siempre pongo el mismo ejemplo tonto, que es está, Me piden que soy una mueblería. Me piden que desarrolle un nuevo modelo de silla. Yo con mis malas prácticas ni investigué para qué lo quieren. No sé qué quieren alcanzar porque nadie me transmitió la visión ni la pregunté y yo hago un modelo de silla. Pero resulta que no me fijé cuál era el resultado, resulta que ese nuevo modelo de silla no era por tener un modelo más para ofrecer, sino que era para conquistar un nuevo mercado. Fíjense qué interesante entonces entender que el proyecto viene a proveer no solamente ese resultado chiquito, ¿no? Que yo siempre digo, es, está dentro del cubículo, sino que el proyecto a través de ese resultadito chiquito dentro del cubículo viene a satisfacer necesita que aportemos a un resultado mayor. El proyecto está dentro de un sistema y eso es algo que también viene a este, reforzar esta nueva edición. mi proyecto no está claro outputs y outcomes tal cual lo que vos decís matías es una cosa es el resultado de este proyecto sí y otra cosa es el resultado que a través de este proyecto o de estos o de este portfolio queremos alcanzar. Entonces esa es una parte muy importante. Eh, bueno, y lo que les hablaba de sistemas, cuidado, porque ya ese Dilbert, no sé si lo conocen, que es ingeniero, es, un, es una caricatura americana muy linda. Yo tengo un libro de Dilbert. Este, ese Dilbert, que en realidad, bueno, con ese jefe tan chato que tenía, pero eso de estar, eso de estar muy encerrado en este cubículo, ¿no? Entonces, eh, forma parte del 75% de esos perfiles de directores de proyectos que nadie quiere. O sea, los va que, los Van a querer este, mejorado, pero digamos ese, ese perfil que nada más cree que tiene que alcanzar eso y que eso está en un modo standalone, ¿no? No es así, no está en modo standalone mi proyecto. Mi proyecto pertenece a un sistema tiene interfaz con varias partes de mi organización, no es nada más el proyecto. ¿no? Y esto, esto también, que en realidad ya lo teníamos que saber desde antes, ¿no? pero bueno, es que la dirección de proyectos es una, es una profesión nueva. PMI tiene 52 años, bueno, PMI Buenos Aires este año cumple 25, este, pero tiene 52 años nada más. Es poco para la evolución de la profesión. Y la verdad es que la economía de proyectos tiene poco tiempo. Con lo cual, todos tenemos que ir desarrollando y adaptándonos a las nuevas habilidades que se piden. Yo ayer recibí eh, una, un, un, un archivito muy, muy simple que decía: lo que antes, no sé, la secretaria ejecutiva ahora está reemplazada por el data entry, ahora lo reemplaza no sé quién, el no sé qué. Yo. Qué bien eso, porque si todos entendemos por dónde pasa la formación de habilidades para, para poder desarrollarnos en esta economía actual y no en la de 40 o 20 años atrás, entonces ahí es donde la sociedad se va a transformar en más justa, más, más equitativa, ¿no? más, más igualitaria como tantos este, eh, están, estamos todos ¿no? tratando de promover. Entonces, bueno, bien, vamos a avanzar. Bueno, entonces, para reforzar los dominios, los principios guían el comportamiento. Y miren qué interesante, nos tenemos que comportar de este modo, tenemos que atender a la organización, tenemos que guían el comportamiento. En cambio, los dominios nos dicen cómo hacerlo, ¿no? Nos ponen foco para que esto verdaderamente se concrete. Yo ahora, como para este, ir terminando la charla, les voy a contar cuáles son estos principios, ¿no? Porque los tenemos que saber. El primero, qué pena que no lo animé, siempre me doy cuenta cuando lo voy a, a presentar. El primero nos dice: sé servicial, sé diligente, sé respetuoso. Bueno, eh, la verdad que la palabra Stuart, la palabra que pusieron ellos, significa mayordomo. ¿Y qué es el mayordomo? Servicial, diligente, respetuoso, ¿no? Pero la verdad que poner mayordomo en el primer principio a nosotros no nos diría mucho. Entonces, ¿qué nos dice? Sé íntegro. Toma cuidado de todo, toma cuidado de tu gente, toma cuidado de todos los recursos, no malgastes, respeta las reglas, respeta las políticas, ¿sí? Sé confiable, ten, tenés que tener una conducta verdaderamente íntegra, ¿no? Y cuidar los recursos como si fueran tuyos, ¿sí? Y cuidado que no es nada más los recursos de la organización, sino también un factor social, fíjate siempre cómo impacta este proyecto en los demás, porque más adelante nos va a decir gestionar cambio, ¿no? Fíjate cómo impacta en la gente y cómo impacta en el ambiente, en el contexto, no solamente ambiental de emisiones de carbono o de residuos de no sé qué, no no es eso, ¿Sí? ambiental amplio. Entonces fíjate todo esto, ¿no? así que al primer principio no es menor. Nos está diciendo cuida a la gente, respetala comportate de un determinado modo, respetar las políticas, las reglas, las leyes, eh, los estándares que aplican, eh, eh, cuidar los recursos de tu empresa y fíjate los impactos que tienen lo que haces y lo que dejas de hacer. Así que bueno, ya con ese principio tenemos para hablar un año. Segundo, y esto no es menor, pero ya lo veníamos sabiendo, no, crea ambientes colaborativos ya lo dijo John Nash, lo que puede alcanzar un individuo de manera individual no se compara, pero no es es una ínfima parte de lo que podría alcanzar ese individuo trabajando en un equipo, ¿no? con un grupo de personas, con, un, con, con el conocimiento de todos estos que están formando parte de ese equipo. Entonces, bueno, esto nos viene a decir esto, formar ambientes donde la gente se sienta cómoda, donde se anime a participar, porque necesitamos que participe, porque necesitamos que brinde, su, que ponga sus conocimientos a disposición, que discuta. ¿Por qué? Que comparta el conocimiento, que entienda que compartir el conocimiento es lo que se espera de todos, ¿sí? que lo que entra como información y que cada uno elabora en base a su experiencia y lo que aprendió, lo pueda compartir para el beneficio de todos, porque la organización, porque tu trabajo se ve tan bien como la organización donde estás. Entonces, si vos estás trabajando en una organización que hace todo mal, la verdad es que lo que es, no habla tan bien de todos, ¿no? En cambio, si tu organización va bien, eso habla bien de todos los que están adentro. Que además ya está demostrado que si una organización va bien, no es nada más que porque tenga un buen CEO, ¿sí? En tal caso ese CEO habrá hecho algo interesante para que la organización avance. Después, el tercer principio nos habla de los stakeholders, comprometelos. El cliente tiene que ser parte de tu equipo también. Sí, bueno, los de software lo, lo saben porque siempre tienen alguna porción de cliente metido en sus equipos, ¿no? Pero en otras industrias no está tan así. Y en otras industrias hoy en día se sigue viendo al cliente como un este, como enemigo, hasta como enemigo. Y el cliente ve al proveedor como un enemigo. Cuidado que no es así, comprometelo. Y acá me está hablando ahora que dije proveedor, el proveedor. ¿Cuántas veces a mí me ha tocado como proveedora de servicios que me maltraten? ¿Sí? Que, me, que, que, que desconfíen de mí, este, pero que me maltraten verdaderamente, que me ofendan. ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Si yo necesito de este proveedor, porque este proveedor son mis manos contratadas, no circula la sangre del proyecto, son manos que tienen otra sangre, pero vienen a colaborar para mi proyecto. Y si hacen las cosas mal, mi proyecto no ocurre. ¿sí? Ese concepto tan antiguo y perimido aún... Bueno, Perimida aún sigue estando en muchas cabezas, lamentablemente, que por suerte, como nos mostró el estudio, se van a ir jubilando, porque necesitamos renovar este espíritu, porque no es el que funciona. ¿sí? Entonces, bueno, el Piembok nos lo viene a decir. Valor. Bueno, cuidado con esto. Lo que no aporte valor no se hace. Es así de simple. Si no aporta valor, lo tenemos que corregir. Ajustar. ¿no? La verdad, cuando dije no se hace, parecía que lo iba a cancelar. Este, lo tenemos que ajustar porque sí tenemos la obligación, y acá sí, directores de proyectos, a nosotros nos dan los recursos para que logremos con todo el equipo alcanzar los resultados. Bueno, cuidado que eso sigue vigente. El valor lo tenemos que seguir dando. Y lo tiene que dar cada integrante del equipo. Pensamiento sistémico, y era lo que les, pedí, los que les comentaba hoy, cuidado, que el, el proyecto tiene interfaces, ¿eh? hay puentes entre el proyecto y el resto de la organización, cuidado, porque también lo que tenemos que tener permanentemente en, en mente es el todo. ¿sí? Bueno, espérenme que quiero ver que hay en el chat La, si no aporta valor no se hace si sí, estuve medio bueno es así no si no aporta valor no no se hace de ese modo se corrige estuve medio mal porque quedó como que no se hace listo chao <laughs> se termina todo bueno claro Gustavo es eso no a mí me parece que es ese cero que siempre tenemos que tener y yo digo esto cuando vas a medir con una regla no lo referís al cero sí entonces esto es esto, ¿no? esta es la regla, ¿no? el cero tiene que estar, porque si es no todo es relativo, todo relativo. Ahora, lo tenemos que, tenemos que relativizarlo a un nivel común, porque si no, para mí, para vos, no, 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 cuidado con esto, el cero tiene que estar y ese cero es la cultura de la organización, el respeto por la organización donde estoy, que eventualmente si tuviera, que obviamente muchas tienen, si tuviera cuestiones para cambiar, porque no quiere decir que yo diga, ah, esta organización es la mejor de todas y es perfecta. No, si tuviera cosas para cambiar, eventualmente después lo que sí puedo hacer es proponer algún cambio a futuro, que será otro proyecto u otro programa. Muy bien, y liderazgo. Y acá, a ver, si yo estoy liderando un equipo y obviamente que vengo a liderar con el estilo... Eh, de los años 90, y resulta que tengo una nueva generación que, que ya está trabajando, que forma parte de esta, de esta fuerza laboral, a la que no voy a conquistar, a la que no voy a retener. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Porque el, y además, el liderazgo tiene que entender la situación. Yo siempre digo: si estoy en guerra, no me voy a poner con un liderazgo consensual y todos discutamos para dónde disparamos. Y, no es eso, estoy en guerra, va a haber una orden y va a estar entrenado para que todos reaccionemos de ese modo. Entonces, cuidado con esto, el liderazgo tiene que adaptarse a cada situación, a cada equipo, pero a ver, si me preguntan, la verdad es que no entiendo, no concibo hoy en día otro modo de liderazgo que no sea el servicial. Sí, ¿Es eso? ¿El líder para qué está? ¿Está para dar órdenes? No. Dijimos que queremos eh, eh, equipos autónomos desarrollados con más líderes. El líder está para ayudar, para colaborar, para hacer que todo esto ocurra. ¿no? entonces este, Pero bueno, alguna vez tendrá que imponer algún otro modo de liderazgo. Si estamos en riesgo, dará la orden de que evacuemos ¿no? el, el edificio, por ejemplo. Y entonces, bueno. A eso se refiere, ¿no? Con, con el liderazgo. Hay otro principio que es el tailoring. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo adecuar el modo en que va gestionando. A ver qué dice Gustavo, ¿cómo me gusta la interacción a mí? El liderazgo tiene un elemento evolutivo. El desarrollo del teletrabajo ha significado una nueva oportunidad de transformación, ¿sí? De los estilos de liderazgo, sí. Claro. Totalmente. Y miren, ya ha, ha significado una adaptación total, porque a mí personalmente, la verdad es que cuando me decían tengo un problema doméstico por el cual no puedo alcanzar, yo estoy obje, a, a, enfocada en los objetivos que ya eh, una vez dimos una charlita, creo que dimos la charlita de los colores, Matías, ¿no? De, de, de cómo eran los estilos de personalidad, no. Ya te estoy ¿No la dimos? No. Para el año que viene. Es interesante esa charlita, porque hay gente que tiene un enfoque en el proceso, hay gente que tiene enfoque en la gente, hay gente que tiene foco en los resultados, y bueno, yo soy de las que tiene foco en los resultados, entonces me venían a decir tenía un, un, una persona del equipo que además era mentiroso, pero además de mentiroso habrá sido cierto alguna vez, y entonces me decía que tenía que llevar a su mamá al médico y a su esposa al no sé qué, y al otro al no sé qué, y yo decía, es taxista, ¿viste? Entonces yo contraté un taxista para formar parte de mi equipo y le pago para que haga de taxi, ¿no? Y me molestaba. Y resulta que con esto de la pandemia, donde todos estamos en la casa y donde todos estamos conviviendo con el tema doméstico. ¿No? Porque yo empecé la pandemia con el vecino de arriba con la roto percutora agujereándome los tímpanos, y entonces me tuve que comprar este elemento para aislarme ¿no? porque no podía. Entonces tenía ese problema que era doméstico, ¿sí? y yo también lo tuve que exponer y decirles discúlpenme si hay ruido porque es el vecino que está con el taladro. Y, este, y todos nos vimos, eh, nos mostró a todos que las personas no eran nada más que para alcanzar los objetivos, también la gente tiene su sus Problemas diarios domésticos que también hay que atender. Así que sí, la, la pandemia fue un aprendizaje, creo que para absolutamente todos. ¿no? También para la gente que no entendía si no veía. Yo tenía un cliente, un, un jefe que, si no estaba ahí a las 8 menos 5 minutos, me decía que llegaba tarde y el horario era a las 8 ¿no? y estaba microcontrolando. Eso también aprendieron a. Y bueno, este. No está, no lo veo, lo veo a través de una pantalla, pero me hace como que está en la computadora y capaz que está haciendo otra cosa, pero con tal que alcancen los objetivos, vamos. Entonces, bueno, el tailoring, el tailoring entonces es buscar el modo que quieras, que consideres de acuerdo con tu experiencia y conocimiento, pero usa uno que ya da corrigiéndolo para que verdaderamente sea óptimo. Calidad, no hagas nada que no tenga calidad. Calidad como satisfacción al cliente. Y acá vamos al tercero de tierra, ¿no? Al nivel de referencia. ¿Dónde estamos? ¿De qué grado es este sismo que estamos viviendo? No te aísles, mira lo que va ocurriendo. Hay pandemia, no hay, ¿sí? ¿Cómo es esto? ¿El cliente es inestable? ¿Razón por la cual los ciclos van a ser más cortos? ¿El sponsor lo pierdo a cada rato? Fíjate que eso también me puede poner complejidad porque me va cambiando el, la prioridad del proyecto. Entonces, revisalo. Riesgo. Y acá viene lo que me habían planteado hoy, que no recuerdo quién era que me lo había planteado, una de las chicas. Este, cuidado con esto, evalúa permanentemente el riesgo. Si estás muy sometido a riesgo, entonces que esa evaluación sea con una periodicidad mayor. Entonces, pero, pero sentate a evaluar riesgos, Analizar los riesgos previamente y andar revisando permanentemente, busca el modo de ir revisando de manera permanente. Para ir viendo riesgos. Busca en el histórico, busca cómo lo resolvieron, busca mucho en el histórico. El histórico es algo fundamental, por eso las organizaciones deben juntar histórico, deben buscar buenas lecciones aprendidas de problemas que encontraron, de amenazas, pero también oportunidades. Y lo que yo más veo en los proyectos es que no se aprovechan las oportunidades que surgen, ¿no? que nos podrían impulsar aún más. Adaptabilidad y resiliencia, y esto para mí es un valor que lo ponga así tan, tan explícito. ¿Por qué? Porque la verdad es que la gente lo que menos, la gente tiende a, a mantenerse en su zona de confort, obviamente muchos hacer algo por fuera de la zona de confort hay un video muy lindo que dice cuando me empujas fuera de la zona de confort es como si me empujaras a un abismo entonces cuidado con esto porque eso ocurre en la gente que eso se soluciona mediante el aprendizaje y el acompañamiento eso desde ya a ver eh, frecuente la confusión entre riesgo y peligro bueno el riesgo negativo la amenaza es un peligro para el proyecto no sí eso eh, yo diría ahí estamos este eh, eh, hablando de lo mismo. Ahora, puede que el peligro tenga un 100% de probabilidad de ocurrencia, mientras que el riesgo a lo mejor tiene una probabilidad de ocurrencia menor. Yo creo que ahí está la gran diferencia, ¿no? Entonces, si tengo algo que es inminentemente un peligro, una amenaza, que, que, que tengo el 100% de, de probabilidad que se, de, que se presente, tengo que evitarla. Y eso, eso es gestión de riesgos, ¿no? Entonces, yo siempre digo, si tengo que subir en altura a una persona que nunca subió, que se marea, que no sabe trabajar, eh, no sé qué, y, y ahí tengo el 100% de probabilidad de que se me caiga. Y por más que le ponga un arnés y todo lo que quieran, va a chicotear contra algo y se me va a estrellar. Entonces, eso es un peligro, tengo casi el 100% de probabilidad de que eso ocurra, ¿sí? por más que la capacite. Este, entonces, bueno, eh, yo creo que riesgo y peligro es más o menos lo mismo, y por ahí te diría, el peligro, digo yo, es eh, mi opinión, el peligro por ahí tiene una... una Casi, casi certeza de que va a ocurrir, ¿no? Entonces, pero hay amenazas que tienen un porcentaje menor de probabilidad, una probabilidad menor, mejor dicho, de ocurrencia, pero que sin embargo están presentes. Entonces yo también tengo que preve prevenir. Es decir, a ver... ¿Cuántos incendios vieron en edificios? ¿Es la, el 80% de los edificios que se incendian? No. Sin embargo, todos tienen este, sistemas de extinción de incendios eh, eh, en alguna medida. ¿no? Y los edificios de más de tantos tienen sistemas de evacuación. Y tienen puertas contra el incendio. Entonces, ¿por qué? Y porque por bajo que sea ese riesgo, que no es tan bajo, habiendo elementos combustibles, eh, la verdad es que el impacto que tendría sería absolutamente alto. Entonces, tomo la contingencia, tomo, tomo medidas de, de prevención, pero además tengo en la contingencia de que ocurriera, tengo elementos que nos ayuden a evacuar, por ejemplo, o a, a, a minimizar el impacto de ese riesgo. Entonces, fíjense cómo. Este, tener una buena gestión de riesgos hace que no nos ocurran tanto, que no tenga que estar el equipo corriendo con la manguera de bombero, sino que tenga que estar atento, pero ya con mucho estudiado. Y resulta que como traemos varios proyectos en esta organización y fuimos guardando el histórico, ya tenemos todo el conocimiento que fuimos juntando todos. Entonces estamos como más armados contra el riesgo. Y hablando de adaptabilidad y resiliencia es esto, ¿no? La la gente normalmente eh, tiende a desmoralizarse cuando las cosas no salen tan bien, tiende a tener miedo, que fíjense esto va, también lo relaciono con equipo. Si yo no genero un ambiente donde la gente pierda el miedo a equivocarse, la gente va a tener miedo de enfrentar el cambio. Entonces, si yo tengo un equipo de gente sólida que sabe que, bueno, tenemos este, podemos tener este percance, pero entre todos o está bien visto recomponerse, entonces la gente aprende a, a comportarse de este modo, a adaptarse, porque, ay, no, me ocurrió esto, ¿qué querés que haga? ¿O ¿No? oh, qué querés? En este contexto no se puede hacer nada. No, quiero todos luchadores, toda gente que vaya para adelante y que me permita sobreponerme porque ya está visto que el contexto requiere adaptabilidad y requiere resiliencia, ¿no? Y gestionar el cambio, entender, y esto lo venimos diciendo desde hace años, ¿no? El proyecto mismo implica cambio, el proyecto va a la vanguardia del cambio, porque decimos, los proyectos vienen a introducir mejoras, vienen a generar nuevas cosas y va a la vanguardia del cambio. Entonces, cuidado con esto porque el cambio se gestiona, hay herramientas apuntadas a gestionar el cambio en la gente y hay herramientas apuntadas a gestionar el cambio también en la gente, pero digamos el cambio más desde lo metodológico. Bueno, entonces estos 12 principios, este, me, utilizando con estos 12 principios en mente, vamos a poder lograr estos resultados efectivos que buscamos. ¿no? Bueno, ya voy terminando, no se me duerman. Y la eficiencia, acabamos. Eh, a ver, Marcelo, ¿y la eficiencia no debería ser un principio? Ah, bueno, lo que pasa que está, a ver, espérame que voy a, quiero volver. La verdad es que si vos te pones a ver, estamos hablando de eficiencia de manera permanente, estamos hablando de no desperdiciar. Cuando decimos que entregue valor, estamos diciendo que es valor, que sea aceptable, pero va a ser aceptable. O sea, vos me estás entregando un resultado y a mí me costó nueve veces más. Que lo que debía costar para mí no tiene valor. ¿no? Entonces, fíjense cómo en realidad la eficiencia es lo que tenemos que lograr. Eh, sí, la cultura, a ver, eh, bueno, pero, espera que voy a terminar de responderle a Marcelo. Vos decís, no debería ser un principio que quede así bien expuesto, y por ahí sí, por ahí tendría que decir, bueno, fíjate que todo esto lo hacemos para cuidando de la eficiencia, por ahí podría ser un principio, cuestión que voy a capturar porque lo voy a pro proponer también, a decir, bueno, a ver, a alguien me dijo, este, ¿por qué no eh, poner la eficiencia como principio? Bueno, bien. Yo eh, la entiendo, pero bueno, de nuevo, como les digo, que todo lo customizo, eh, la entiendo muy metida en todo, en todo lo que hacemos. Si, si voy a liderar de un modo efectivo, implica que estoy liderando para la eficiencia. Si creo ambientes donde toda la gente colabore, es porque estoy aportando a la eficiencia. Si cuido de los recursos que me confían, estoy aportando a la eficiencia. Bueno buen punto. Lo tuve que pensar, ¿no? Porque el, como lo veo tan metido en el resto, pero me gusta. A ver qué dice Carlos. La cultura organizacional es un factor que se debe tener en cuenta para saber cómo planificar el cambio totalmente. Yo me paro, porque el, la cultura es el cero, acordate, me paro en el cero y de ahí empiezo a generar. Entonces, totalmente. Si yo quiero llevar adelante un cambio sin entender y en esto... Bueno, ahora vamos, Marcelo, a lo que decís que está bueno. Eh, eh, si yo quiero generar un cambio y digo, a ver, quiero generar el cambio, ¿cómo viene la gente? La gente que, de mi organización, la organización viene recuperándose a los tumbos de un fracaso. Y quiero generar un cambio como si estuvieran todos radiantes. Olvídate, no lo voy a conseguir. ¿Cómo, ¿Qué cambio quiero generar? Bueno, los voy a reunir a todos una vez por semana, pero resulta que la cultura de la organización me dice que está prohibido y mal visto que nos reunamos todos y que todos dejemos de trabajar. Entonces, obviamente que la cultura de la organización es lo que me define sobre con quiénes trabajo, sobre qué me paro, sobre las cosas que puedo hacer y las que no, aún para generar el cambio. O sea, un proceso, un proyecto. O programa que apunte a un cambio de cultura organizacional separa la cultura donde está. Miren qué lindo, ¿no? Porque es bien desafiante. Porque yo me, ¿dónde estoy? Con todos estos defectos, con todo, estoy acá. Sobre esta voy a construir una cultura mejor, más efectiva. Está bueno lo que decís. Y si la organización es muy piramidal, bueno, pero ahí hay herramientas. Conquisto a la cabeza. Ahí la primera herramienta para gestionar el cambio en una organización piramidal es conquistar. En realidad para gestionar el cambio hay que conquistar siempre. Yo me estoy certificando en UCMI como profesional de gestión del cambio y la verdad que es lo que dicen, busca el sponsor de cambio que sea el número uno. Ingeniátela para que ese te acompañe en el cambio. Así que mi primer conquista si voy en una organización piramidal es el uno de la mamá del uno, ¿sí? entonces de ahí parto. Eh, muchos proyectos son efectivos, dice Marcelo, pero no eficientes. Y son tan efectivos, porque la verdad es que a mí, a mí en el proyecto me dijeron alcanzar este resultado con este presupuesto, con estos recursos, con este nivel de riesgo, con todas las restricciones. Si yo alcancé este resultado un año después, no fue efectivo. Si yo alcancé este resultado gastando nueve veces y nos endeudamos, y ahora le pertenecemos al banco, y lo que el banco quiera que hagamos, tenemos que hacer, no fue efectivo. No conseguimos, porque lo queríamos al proyecto con la libertad que veníamos teniendo, la autonomía. Así que yo no creo que haya proyectos efectivos que no sean eficientes. Sí creo, y acá voy a coincidir con vos, es que muchas veces lo logramos los resultados previstos, que también, cuidado que lo que voy a decir también tiene que ver con que estoy gastando recursos, ¿no? Mucha gente que no le aplica al recurso interno el valor que ese recurso tiene, el costo que ese recurso implica para el proyecto, ¿qué ocurre? Deja exhaustos a los recursos, a las personas, para conseguir los resultados. Y de esos hay muchos, ¿no? Ah, no saben, lo conseguimos, aleluya, brindamos porque trabajamos todos 24 horas al día el último mes. Eso no, es, eso no es alcanzamos los resultados. ¿sí? Y encima dejamos los, los recursos exhaustos que no quieren saber nada de la organización y 42 renunciaron. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Para mí un proyecto efectivo nunca puede, nunca no es eficiente. Si es efectivo es porque cuidó de todos los efectivo es que alcanza el objetivo. Y dentro del objetivo tenemos el tiempo, dentro del objetivo tenemos el costo, el presupuesto, dentro del objetivo tenemos el cómo. Ah, bueno, cuando se cumple con el objetivo a cualquier precio, sí, pero eso, a ver, eso no es gestión de proyectos, ¿no? Yo te estoy hablando desde la gestión de proyectos. Desde la gestión de proyectos alcanzar el objetivo a cualquier precio no es, no es haber sido efectivo eh, y no fuiste eficiente, claro. Sí, yo te lo estoy hablando desde la gestión de proyectos. Desde la gestión de proyectos, eso no es, es como cuando yo digo, desde la gestión de proyectos, un, un proyecto exitoso es cuando, por eso, desde la gestión de proyectos, este caso que vos planteas que alcanzó el objetivo eh, a cualquier precio, entonces no es, este, no fue efectivo. Desde la gestión, hay que ver cada organización, a lo mejor la organización dice, sí, la verdad, alcanzamos el objetivo, fue efectivo. ¿Sí? Fue efectivo, pudimos hacer tal cosa. Cuidado con eso porque a lo mejor, y acá te voy a dar la razón, porque uno siempre tiene que entender cuál es la principal restricción que tiene el proyecto. Sí, a ver, si yo digo, la verdad, fíjate, tengo que festejar la fiesta del, de eh, los, bueno, los 25 no, porque no nació un día determinado. Tengo que festejar, tengo, voy a, festejar, a organizar la fiesta del petróleo el 12 o 13 de diciembre. Si yo no festejo el día del petróleo el 12 de diciembre, mejor que no lo festeje. Porque un cumpleaños se puede festejar otro día, pero la fiesta de un, una determinada cosa tiene que ser el día que se festeja eso. No sé, le voy a hacer un homenaje a Belgrano. Y sí, el 20 de junio, ¿no? bueno, ese es el día de la bandera, ¿no? Ya, ya estoy un desastre yo. Bueno, pero esto, ¿no? Te, voy a la fiesta del petróleo. Entonces, si no es el 12, no la puedo hacer. Probablemente la organización tenga la mayor restricción con la fecha y no tanta restricción con el costo. Entonces, si tuve que gastar más para la organización, está bien, es aceptable, me puso ese objetivo más flotante y entonces fui efectivo. Conseguí, la verdad que sí, a lo mejor otro director de proyectos mejor lo hubiera conseguido dentro del presupuesto que teníamos, o no, o no era alcanzable con ese presupuesto. Pero como la restricción principal era el tiempo, lo cumplí. Cuidado con eso porque eso podría llegar a ser. ¿no? que me digan, bueno, la verdad es que si se dispararon los plazos y el plazo es fijo porque era la fiesta del petróleo, y entonces tengo que, este, acuérdense que todo compite, ¿no? es una, una demanda competitiva. Si yo tengo que ajustar tiempo y, y no quiero sacrificar calidad y no quiero sacrificar alcance, voy a tener que sacrificar el costo. O sea, todo al mismo tiempo no lo puedo tener. Adriana, eh... perdón, perdón que... Interrumpa, yo sé que estás haciendo, estás tomándote con mucho amor propio los cambios del tiempo y estás poniendo al, al cliente, en este caso en nuestro auditorio, en, en la el, en el escena, y respondiendo a las preguntas. Nos estamos quedando sin tiempo, nos queda un minuto, sé que te queda algo de la PPT, que no sé si, si lo querés terminar o si preferís responder no. esta pregunta. Para mí es, igual me parece que está bueno que podamos debatir de estas cosas y tiene el mismo valor. Así que eh, yo para ponerte al tanto del, del tiempo que seguramente se te. Se te pasó. Sí, sí, lo voy, mira, lo voy controlando. <risa> <Okay>. <risa> lo voy controlando, vi que tenía un minuto. Eh, la verdad es que lo, lo que me queda de, 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 de presentación, ahora voy a responder esas preguntas. Lo que me queda de presentación es este, que esto, se, como se los voy a compartir, era eh, pasar al a lenguaje más coloquial. ¿Qué es lo que tenemos que.? ¿Qué es lo que nos está diciendo cuando nos dice involucrate, focalizate en el valor, encanta a tus interesados, determina bien cuáles son tus productos y servicios, ¿no? Entonces, esto como se lo voy a compartir, medio como que me voy a, me voy a quedar. Me parece que vale más la pena responder a las preguntas de la gente, ¿no? Porque como que, que ya, ya se planteó el tema desde, la, desde lo teórico, ¿no? 100% de acuerdo. Eh, bueno. Magnífico. Eh, bueno, si se realiza un estudio de factibilidad, dice Andrés, o viabilidad de un proyecto, eh, antes de iniciar, y bueno, a ver, hay proyectos. Eso es una cuestión que genera, depende de la organización a lo mejor y de la industria. Yo no, si voy a construir un edificio, voy a ver qué tan factible en ese espacio, en ese suelo, es hacer este edificio. ¿no? Entonces, necesariamente la industria me está obligando a hacer un estudio de factibilidad. Pero nada impide, o sea, la factibilidad puede ser un proyecto aparte o puede ser parte de mi proyecto una fase. Si esa fase da que no es viable, entonces no se pasa a la fase que sigue. Si no se realiza un estudio de factibilidad y arrancamos directo, era mejorar fi algo financieramente, eh, de un proyecto, ejemplo, un proyecto dedicado a mejorar algo financieramente antes de iniciar. Bueno, si no, no tengo una viabilidad, puede ser, bueno, ahí depende de mi habilidad como director de proyectos. Yo siempre digo, cuando no tengo certeza, de que puedo llevarlo a cabo bien, lo parto en, más, en fases más chicas. Entonces, por ahí yo haría alguna fase más chica o, o haría ciclos más cortos para ir demostrando y después de todo al final de cada ciclo yo tengo la posibilidad de decir no avanzamos porque esto no es viable no eso también y eso forma parte fíjate que lo que estás planteando forma parte de inestabilidad de incertidumbre no en cuanto a, a, a que, que en el ambiente que rodea al proyecto así que yo te recomendaría si esto ocurre Parti tomar una decisión de enfoque o tomar una decisión de división en fases que sea más, eh, que te permita tener el control. Acuérdense que todo lo que hacemos para gestionar es para que los proyectos no se nos descontrolen. ¿no? Todo lo que no tengamos de gobernanza sobre un proyecto eh, hace que ese proyecto se nos vaya de las manos. ¿Qué dice Carlos? No hay eficiencia cuando salió más caro porque no se tuvo previsto lo que se requería o porque no se tuvo en cuenta los recursos que estaban. Sí. Y no se tuvo prevista la capacitación. Se justifica, como señala, que puede ser por fecha. No. Ahí cuando yo no pude planificar lo mínimo, porque fíjense que hasta en la agilidad que nos dice, no te sientes a planificar recursos, sí planificamos recursos, porque cuando armamos el equipo, que dice, tiene que ser un equipo desarrollado y tiene que ser un equipo de expertos donde los conocimientos sean complementarios, ya estoy viendo que tengan la capacitación y si no se las tengo que dar, que tengan las herramientas si no se las tengo que proveer. O sea que si yo enfoco... Un proyecto con esto no lo estoy adaptando, no estoy siendo adaptativa, lo que estoy haciendo es gestionar mal. ¿Sí? Entonces, con todo lo contrario, cuando yo tengo una fecha muy ajustada es cuanto más foco tengo que poner en tener todo bajo control. Muchas veces la gente dice, es un proyecto corto. Y yo digo, es un proyecto corto. Fíjate qué más cuestiones involucra, porque a lo mejor es un proyecto corto que tiene complejidad por otro lado y no porque es largo, eh, extendido en el tiempo, ¿no? que un proyecto largo también genera eh, complejidad. Entonces, nunca, nada justifica que habrá... De manera desprolija. Adaptabilidad no significa desprolijidad. Y yo voy a ser bien adaptativo cuando tenga equipo que me acompañe. Pero acuérdense que para trabajar en agilidad, la gente, los equipos, los componentes del equipo tienen que ser expertos. Y los equipos desarrollados que funcionen como equipo. Eso puede ser motivo de otra charla, ¿no? Porque hay herramientas que nos ayudan a, a desarrollar equipo y de una manera muy muy efectiva y rápida yo los llamo catalizadores este, y, y la verdad es que sí hay muchas herramientas bueno eh, um... comprometida para los próximos dos años acá en público <laughs> bueno como... a ver muchísimas gracias porque nos quedó yo pensé que nos iba a quedar eh, largo el espacio y nos termina quedando corto con la hora y media así que eh, nada pero me encantó gracias enormes por la charla eh, por favor, Adriana, deja tu correo que había gente interesada. Si querés en el chat, así te pueden contactar, o tus redes, o, o lo que quieras compartir. Eh, nos vamos con la cabeza recontra abierta de todo lo que nos planteaste. Me anoté cosas para preguntar, pero no nos van a quedar. Seguramente la gente quiera también consultar algunas cuestiones, así que la tienen, Adriana, ahí para contactarla por mail. Y gracias enormes otra vez por ser parte. Hacemos corte ahora, ahora te dejo que te despidas, pero hacemos corte ahora y nos volvemos a ver a las 13.30 en lo que queda del track de gestión de proyectos a la tarde. Adriana, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Me encantaron las preguntas. La verdad es que las preguntas son verdaderamente magníficas. Es como para hacer una sesión de preguntas, nada más, ¿no? Preguntas y respuestas. Les súper agradezco a todos. Anabel pregunta dónde compartimos el material. Yo ahora te lo voy a mandar, Matías, así vos definís cómo lo vas a compartir. Exactamente. Muchas gracias. Muchos éxitos, gracias por Nos la invitación. Hasta Cerramos pronto. la sala y la volvemos a abrir 13.30. Gracias enormes, Adriana. Hasta pronto, muchísimas gracias a todos.